Ustedes humildes humanos, se han arrastrado un largo camino hasta aquí. Bien, ahora os dejaré que empiece el duelo. El señor de la mazmorra doble apocalipsis, rango de señor caballero de la muerte, es... Hey, ¿qué tal, damas y caballeros? Aquí les habla Itachido y continuamos con la cuarta parte de Regreso con el Poder del Rey. Haciendo memoria en un capítulo hacia atrás, recordamos que nuestro prota se encuentra peleando con un despertado de rango S, uno de los tantos prometedores. Y aunque las habilidades de nuestro prota no vayan de acorde al rango que tiene actualmente, eso no quiere decir que pueda contra un despertado de rango S. Por eso que aunque Rayitos diga, eres increíblemente rápido, ¿no? Ni siquiera pude ver tu ataque. Se defienda meramente con poder puro con nuestro prota. Rango S de Busan, Dios del Trueno, Shin Yubo. Es un poco difícil de tratar. Cubierto de potentes relámpagos, él bloquea todos los ataques y no solo eso. Es capaz de luchar tanto a largas distancias como a cortas distancias, con el poder destructivo generalizado. En situaciones en las que soy muy aficionado al uso de la depredación, ¿cómo puedo atravesarla? ¿Por qué no estás atacando? Le pregunta el de Busan. Ven aquí. Y si no vas, yo iré. Técnica realmente infalible. Entre los múltiples ataques de frente contra nuestro prota, el gran rango S de Busan dice: ¿tú crees que puedes correr? Y hace una habilidad en rango de rayo. Estabas pidiendo pelea, ¿verdad? Entonces no huyas. En este momento es cuando nuestro prota se cabrea y dice: bastardo. Pero la diferencia de habilidad es demasiada todavía, estúpido. Y hace como un flashback, habilidad flashback de Busan, dejando ciega a nuestro prota por un par de segundos, lo suficiente como a desencadenar otro ataque en rango y de manera más potente y directa contra nuestro prota. ¿Puedes soportar eso también? Impresionante. Nunca había pensado que solo una persona, todo este tiempo, todos estuvieron ocupados huyendo de mí. En las pruebas de jugadores, pensé que solo Lee Anjun era realmente entretenedora. Pero hay otro problema. También hay otro. ¡Qué juego tan divertido! Divertido, la piedra que le lanzó el prota directo a la 100. El prota tiraba pañón de pequeño. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Su ataque no debería funcionar conmigo. Y otros 300 para él. ¿Ah? Ahora, piel de piedra realmente no puede penetrar la furia del dios del trueno. Incluso si lo lleva al límite, solo se rompería debido a la enorme presión. Pero aquí, en el campo de las pruebas de jugadores, es diferente, porque se hace capaz de resistir incluso el poder de un despierto. A diferencia de la piel de piedra, esta forma no se desaparece incluso si se destruye. Entonces, si puedo usar esto como un arma, si pudiera atravesar la furia del dios del trueno, Seijin Ryu Tu. ¡Ah! ¡Cobarde bastardo! No eres nada para mí. En realidad es otra cosa, pero lo cambié. Es así como nuestro prota acaba con el gran llamado rango S de Busan. ¿Qué pasó? ¿La clase se perdió contra un despertado de rango C? ¿Kim Tae-hyun? ¿Qué tipo de persona es él? Hace que realmente me preocupe. Por cierto, es un gran tipo. ¿Ah? Bien, ahora que he recogido todas las entradas para el examen, ya solo queda esperar que acabe el examen. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Hielo? Habilidad de rango de hielo activada. El prota queda como, ¿qué está pasando? ¿Quién podría ser? Obviamente tú sabes quién es, pero el prota es lo que piensa. Y en ese entonces se avecina la persona responsable y el prota queda estupefacto. Tú, Lin Anhyu,
¿Por qué está Lin Yang Hyu aquí? ¿Desde cuándo empezó a ver la pelea? Oye, le dice al prota. Yo creo que Poder tiene una responsabilidad. No, no, no. ¿Qué hiciste? ¿No aprendiste del tío Ben? Esa frase es no se puede decir. Ahora sí, continuando con la historia. El crimen sin rendición de cuentas es solo violencia. Kim Tae-hyun, realmente eres fuerte. Nunca pensé que pudieras vencer a Shin Yeon-byuk de esta manera. El prota le dice, de repente que... Correcto. Definitivamente venciste a Lee Hyun-hae, el heredero del grupo Tessen, de la misma manera. Ah. El prota activa la habilidad de sigilo, por si acaso, por si las que vuela. Y Lin no se queda quieto y hace un ataque en área. ¡Mierda! El hielo es como un ataque con bomba. A este paso esconderse o algo así es inútil. Y es alcanzada por una patada de Lin. El prota queda desenfocado. Esa vez en el gimnasio te creí. Eres una persona diferente a Lee Hyun-tae. No actuarías precipitadamente solo para tu propio beneficio. Mientras le lanza múltiples ataques. Pero al verte pelear, lo entiendo. Ahí está el final. Tanto Lee Hyun-hae como Baek Hyun-son, todos. Es obra tuya. Y el prota recibiendo ataques de una manera unilateral. Usar habilidades sin permiso es un delito. Y todavía está en el hospital. Sé que tú también estás sufriendo y da una respuesta digna. Pero no lo reportaré. Pero... es mejor que te retires de la prueba de jugadores. Pareces que no mereces ser un jugador. ¿Quién eres tú para decir eso? Ni siquiera puedes detener la crueldad de Lee Hyun-hae. Fortaleza, responsabilidad, calificación. Al final solo quieres vencerme, ¿no? Utiliza la prueba de jugador como excusa. No hables idioteces. Entonces, esa es tu respuesta, ¿eh? Entonces ya la necesidad de reprimirse, le dice el prota. Mientras saca el martillo de Thor. Terminaré con esto, Kim Tae-hyun. Y el prota. Piel de piedra destruiría cientos de veces hace tiempo que perdió su función. Incluso si uso sigilo, la habilidad será cancelada por el ataque en área. El corazón del rey aguanta mis stats ya activos, pero no lo suficiente como para cambiar el curso de la batalla. La depredación sigue presente y el maná que me queda no es suficiente para causar parálisis en el combate cuerpo a cuerpo, como le dice a Lee Hyun-hae. Lo único que puedo hacer ahora es... y empieza a cargar enfrente. Determinado en que su estrategia dará resultados. Y en el ataque definitivo de los dos, esto es lo que queda. ¿Qué pasó con la pelea? Es lo que todos se preguntan. No puedo ver nada en absoluto con esta niebla. Kim Tae-hyun, dice el subpresidente. ¿Ah? Y todo el mundo queda como, ¿what the fuck? ¿Qué es eso? La niebla se disipa en nuestro prota. La ha besado. ¿What? En el momento que nuestro prota cargó hacia adelante y Lin también se preparó para hacer su ataque definitivo, esta ataca al piso, tratando de tener el prota o suprimir los movimientos del prota. Pero el prota, en el momento crucial entre la vida y la muerte, el objetivo de nuestro prota es beso. Sí, lo escucharon bien. Un beso. En realidad no, parálisis. Como bien sabe, y el que no sabe, váyase al resumen número 2, creo que es, una habilidad parálisis cambia estadísticas más efectiva a corta distancia que a larga distancia. Y dirigido directamente y no indirectamente, donde la posibilidad de un éxito aumenta significativamente. Entonces, nuestro prota incorporó parálisis en su sangre e hizo que Lin Yang-hyun se la tragara. Uy, el prota va hasta lejos. Considerando que los rangos S tienen resistencias como monstruos, esta opción constituye una apuesta y el resultado es victorioso. Así se completa la primera fase de la prueba del jugador. Con la
finalización de la primera fase de la prueba, los candidatos lesionados serán atendidos inmediatamente por el equipo médico. A pesar de que Lin Hyang-hyo sufre de parálisis, no perdió su tarjeta de prueba y además todavía estaba consciente. Por ende, pasó la primera fase. Para Kim Tae-hyo simplemente logró conseguirlo, 7 tarjetas, cuando de repente le gritan ¡Kim Tae-hyo! ¡Cobarde bastardo! Y lo atacan con una habilidad de rayo y el prota se defiende. Shin Yu-wook, no puedes usar el mismo truco aquí. Y empieza a atacar indiscriminadamente al prota. Mientras todos observan, solo ocúpate de tus asuntos. Y por andar hablando miércoles, a ellos también les lanza habilidad. Vamos Kim Tae-hyo, luchemos justamente esta vez. Y el prota más dice, mierda este loco. Cuando de repente la presión aumenta y todo el mundo cae por una gravedad anormal en el sitio de pruebas. ¿Eh? ¿Quién dice el prota? Estos tontos inexpertos siempre siguen alardeando sin conocerte a ti mismo, ¿verdad? El jugador de rango S, Park Sung-jin, uno de los activos más fuertes de la Asociación de Jugadores Coreanos de New Year's Eve y posiblemente jugador de rango SS. ¿Eh? ¿Hay alguien todavía de pie? Dice el mismo. Entonces procede a poner una presión aún más fuerte. Maldición, dice el prota. Sé que los jugadores de clase S, despiertos de clase S, son diferentes. Mira a este chico. Sigue en pie incluso después de esta poderosa fuerza. Incluso los jugadores veteranos no pudieran resistir esto. Si es así, veamos cuál es tu límite. Antes de que lo regañara, le dijera jugador Park Sung-jin, ¿qué está haciendo? Mierda. Pillado en el acto y con las manos en la masa, mientras voltea a ver al prota. Tú, ¿cómo te llamas? El prota sin aliento dice Kim Tae-hyo. No, mentira, así dice Kim Tae-hyo. Kim Tae-hyo, el tipo de rango C que derrotó a Shin Yu-bin. A los dos de ahorita. Finalmente, después de mucho tiempo, ha surgido un candidato impresionante. Debes estar apuntando a jugadores de rango S, ¿verdad? Voy a esperar, o a esperarte más bien. Y huye indiscriminadamente. ¡Ven aquí! Ahora sí, en la fase 2, dirigida por el proclamado rango SS pasado, ¿cuál le dice? ¿Habéis terminado vuestro descanso? Bien, ahora empieza la segunda fase de la prueba de jugadores. El lugar de la prueba es detrás de esta puerta que está frente a nosotros. Una mazmorra de rango D. ¿Mazmorra? ¿Te refieres a mazmorras reales con monstruos? Cada grupo consta de 5 candidatos que lleguen a las mazmorras a través de la puerta. Formarán un equipo con un jugador asignado como supervisor y explorador de las mazmorras. Durante la exploración de la mazmorra, todas las acciones serán evaluadas. Ahora tomen turnos para entrar en la puerta que tienen delante. El prota nada más piensa, el juicio del jefe es terrible. Incluso principiantes sin experiencia real podría poder estar en una mazmorra de rango D. Especialmente jugadores activos. Doble mazmorra, apocalipto. Solo esperamos que no sea eso. Incluso si no fuera parte del primer grupo de exploración, debe haber suficientes medios para sobrevivir. Bueno, con este grupo ya tenemos un grupo de 5 personas, dice el prota, aunque no se ve muy alentado. Nos vamos ahora, dice el supervisor. Supervisor de prueba de segunda fase y jugador de magología de rango A. Nota especial, el primero en descubrir la doble mazmorra apocalipto fue él. Ahora sí, dentro de la mazmorra, el grupo procede a atacar cumpliendo sus roles, los roles básicos de cualquier equipo. Todo esto mientras sigue las instrucciones de aquel supervisor, el cual les comenta que todo está bien y tienen grandes instintos de luchas a pesar de ser su primera pelea real. El prota lo único que piensa es mierda. De los muchos equipos, de hecho, nos hicimos amigos. El primer equipo es detección. Definitivamente el artículo que usa Madohawk. La mazmorra doble de grado apocalipto es definitivamente rango S. Si ahora estuviéramos involucrados en mi actual composición abierta, sería imposible sobrevivir. De alguna manera, deberemos impedir descubrir el apocalipto. Por ende, el prota lo único que piensa es, y en una intersección de los caminos que se encuentra nuestro equipo, conformado por el prota, el cual dice, es natural encontrar situaciones como esta durante la exploración de la mazmorra, pero ahora determinaremos por el número de votos, y el prota se apresura a un camino.
La acción individual es peligrosa. Vuelve rápido ahora, le dice el supervisor. Está bien, ven por aquí. Me aseguraré de que tomemos caminos diferentes antes de que haya una regresión. Candidato Quinta en Hugh. Y el prota sencillamente se lanza al vacío. Y es así como se encuentra con Apocalipto. Espera, ¿esto es tal vez una puerta? Porque hay una puerta dentro de la mazmorra. El prota, doble mazmorra. Apocalipto, maldición. Tomamos otro camino y aún así terminamos aquí. Intentemos tocar. ¡Paren todos!, dice el prota. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿No lo ves? Otra puerta en el calabozo, además de la entrada. Obviamente eso no es común. En este caso particular, es más importante denunciarlo. ¿No es así, jugador Madohawk? Es la primera vez que me encuentro con este caso. Al principio, el protocolo adecuado sería informarle a la sede. Pero esta vez entremos. ¿Qué demonios? Entiendo lo que quiere decir el candidato King. Sin embargo, la magia sale del interior de esta puerta. Parece demasiado peligrosa a pesar de su apariencia. Además, esta es solo una mazmorra de rango D. Incluso si algo sucede, aquí estoy yo, un jugador de rango A. ¿Estás loco, jugador Madoc? Basada en el principio probador de la mazmorra. Principio, le dice al prota. Eso es algo que King Tank Yu no entiende. Algo como trabajar en equipo. ¿Crees que tienes derecho a decir eso? Correcto, después de actuar genial, no seas arrogante con esa habilidad que tienes. Debatiendo la opinión de un jugador en activo es demasiado arrogante. El prota simplemente dice, estúpidos. Entonces la decisión ha sido tomada. Espera, jugador Mador, una vez más. Y procede a entrar en la puerta. Estos ante la situación se encuentra una estatua. Y a muchos le vendrán recuerdos de Vietnam. Pero esta estatua, ¿cómo pudo pensar esto, jugador Mador? ¿Eso es realmente rango de qué demonios? Todos callados y mirad hacia adelante. ¿Qué? Este bastardo ha sido grosero desde el principio. Lo que viene. Monstruos rango A, caballeros de la muerte. ¿Por qué hay monstruos un rango A aquí? Todos prepárense para luchar. Y ante el inminente ataque, ni siquiera una formación está conformada. Estos monstruos, el único con la habilidad capaz en este momento es el supervisor, y el cual se encarga de estos dos monstruos. Ya es hora, ataquemos juntos después de que se reestructurara. Usa el fuego y los rayos máximos, hazlos incapaz de ver. Aquellos con armadura, protejan la línea de enfrente. Esto no da distancia al enemigo, intercéptelos. Y así es como mueren los dos primeros monstruos rango A. ¿Nosotros estamos a salvo? No puedo creer que hayamos derrotado a un monstruo de rango A. ¡Ja! ¡Que es genial! Él no es nada. Vamos, que venga de nuevo. Y tenías que abrir la maldita boca. Porque ahora viene no dos, sino cuatro monstruos rango A, caballeros de la muerte. Ahora sorprendidos, ¿verdad? El prota dice, algo no está bien. Tiempo después, ya con múltiples enemigos, caballeros de muerte rango A destruidos, exhaustos, maldición, se ve ciento y la madre, son 200 rubios. Más monstruos. Aparte de eso, todos hemos llegado a nuestro límite. Si esto sucede, todos moriremos. Jugador Madot, hay algo extraño. Kim Tang Hyun. ¿Quién es realmente? A pesar de luchar tan duro, no parece muy cansado. Y él fue el primero en darse cuenta de lo peligroso de esta puerta. Además, si las habilidades de Kim Tang Hyun, corazón de monarca, incluso si hacemos nuestro mejor esfuerzo, no sobreviviríamos hasta aquí. ¿Es realmente un despertado de rango C? ¿Qué quieres decir con algo extraño?, le pregunta el prota. Esto es solo una teoría, pero no parece un caballero de la muerte.
Absurdo. Entonces, ¿contra qué estamos luchando? Lo descubriremos mientras proceda a recoger una espada de un caballero caído. Usando la habilidad piedra, me imagino como un amortiguador para que no sea tan duro el golpe contra el enemigo. Y procediendo a cargar de frente y esquivando todos los ataques. Porque su verdadero objetivo no eran los monstruos enfrente, sino la estatua que estaba al fondo. Aquella que no se había movido desde que entraron, pero desde que ese preciso momento siempre estuvo ahí. Y es así como al destruirla y jugándosela todo, fue un rotundo éxito. Porque aquella mazmorra que parecía rango A, desaparece. Esta es una trampa de ilusión. Una trampa con salas virtuales y enemigos. Una estrategia para drenar la energía de los intrusos. Imposible. Nos metemos en problemas así porque es solo una ilusión. Eso significa que habrá algo peor en el futuro. Kim Tae-hyun, ¿cómo supiste que era una trampa? Nunca antes has luchado contra un caballero de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiste? Sí, realmente no lo sé, dice el prota. Pero definitivamente no son tan geniales. Su lógica es abstracta, pero innegable. Vale, apurémonos antes de que todos terminemos muertos. Y es así como se aproximan a lo profundo de las mazmorras. La ilusión ya se ha ido, pero la situación no ha mejorado. Desde que apareció Apocalipto, el reino de la mazmorra ha cambiado por completo. Las heridas causadas por la lucha contra la ilusión empeoran. Y la ayuda no es una opción. Nuestra única esperanza ahora es buscar una puerta para salir de la mazmorra. Y es como dicen, ahí la encontramos. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Y me dirán loco, pero no parece una puerta de salida si tiene carabelas incrustadas. ¿Pero quién soy yo? ¿Una puerta? ¿No es esto peligroso? Es posible, pero si no la abrimos, morimos. Permanezca o tengan otra opción. Y es así como entra. El primero en darse la cuenta de la terrible situación. Y el resto después. Cuando un caballero de la muerte surge. Y aunque se alegran porque es solo uno, son 300 rubros. Y si fuera solo eso, están ante la peor situación posible. Porque se acaban de encontrar con lo que nadie quería encontrarse. Cientos, no, miles. Contra 5. Que es un caballero de la muerte. ¡Ja! Ustedes humildes humanos, se han arrastrado un largo camino hasta aquí. Bien, ahora os dejaré que empiece el duelo. El señor de la mazmorra doble apocalipto, rango de señor caballero de la muerte, ese. El rito o el ritual ha comenzado. El choque inminente de espadas y un caballero de la muerte diciendo: un duelo. Todos quedando diciendo, parece que quieren una pelea uno a uno. Un duelo. No puedo, mi poder mágico se ha agotado. Calma, dice el prota. Nuestro objetivo no es luchar, sino salir. Y antes de que pueda terminar de decir algo, todos corren. Si ese es el mejor caso, será mejor que vuelva al principio. No quiero morir, no quiero morir. Pero el caballero no está dispuesto a dejarlo salir. Y una onda de ataque es lanzada. Y acaba con ellos. Sobrevivientes actuales 3. Jugador Ma. Nos ganará algo de tiempo. Encuentra la ruta de salida. Y es empujado. Y una barrera es alzada. Madohawk. ¿Qué locura es esta? ¡Cállate! Le dice al prota. No seas arrogante, despierto de rango bajo. ¿Qué? Yo quiero convertirme en un jugador de rango S. Pero no importa cuánto practique para mejorar.
En lugar de acercarme, me siento aún más lejos. Para mí, esta es una oportunidad. Si puedo recibir este caso inusual, quizá pueda recibir un tratamiento equivalente al rango S. Pero la situación resulta ser así. El caballero no estaba dispuesto a terminar que dejaran de hablar, por eso ataca. Y el jugador Madot defiende. Joaquín Tanhune, eres diferente. Esto es molesto, pero tienes talento. Así que huye. Llévate al herido y aléjate lo más posible. Unir a estas criaturas es mi deber como supervisor. Este es el papel de Madohawk. Supervisor, dice el prota. Y el herido. Pero si alguien se lastima, cuando escucho un estruendo y el muro cede. ¿Qué? Dice el prota. Cientos de caballeros. Y solo uno atravesando al supervisor. Imposible. No tenía la intención de detenerse. Y el prota no sabe qué hacer. Una opción piensa el prota. Una. Que lo saque de aquí. Mientras es desafiado a un duelo. La situación no mejora. De tres pasaron a cuatro fallecidos y un herido. Pero en ese momento el prota se da cuenta que el anillo del sabio está frente a él. Este, el artefacto mágico. El prota esquiva y coge el anillo. Parece que ahora hay otra manera de sobrevivir. Por favor, despierta. Y en ese momento, incluso el jefe de la mazmorra dice, ¿pero qué está pasando? La restricción. El verdadero poder del prota ha sido liberado. Porque todos sus atributos han aumentado en 10. Se han cumplido los requisitos. Se ha quitado el sello de depredación. El poder suprimido finalmente es liberado. Y puede hacer frente a la amenaza que está delante de él, aquellos esqueletos. Depredación funciona, es altamente eficiente. El tiempo que se tarda en devorar por completo mediante la depredación son 10 segundos. No puedo depender solo de la depredación. Todas las habilidades que he adquirido todo este tiempo, todas las estadísticas que he acumulado, voy a aprovechar hasta el último detalle. Solo entonces podré sobrevivir a través de esto. Esto si no fuera atacado de repente por aquella lanza. ¿Qué diablos es esto? Y la presión se hace notar ante el rey esqueleto. Maldita sea, dice el prota. Mierda. Mientras se apresura a evitar, desesperadamente como bien puede, y a tratar de usar depredación en el jefe, pero es suprimido por un ataque directo de aquel monstruo de rango S. Eres poderoso, sin embargo, ese es tu límite. El prota se defiende, pero no es suficiente. Tengo una última pregunta para ti. ¿Quién te otorgó ese poder? El misterioso resiste el rugido del rey del caballero. Ya lo sabía. A diferencia de los humanos normales, podías entender nuestro lenguaje. Entonces, dime, ¿cuál es ese poder tuyo? Nada es diferente de como era antes. ¿Qué es exactamente la habilidad de depredación? ¿Cómo comencé yo, un humano, a comprender el lenguaje de los monstruos? Completamente ajeno a todo esto, solo adquirí poderes y una oportunidad. Sin embargo, nada ha cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué el rey me dio su poder? Estoy seguro que ya te lo dije. Simplemente me conmovió tu determinación y tenacidad. No necesitas cambiar, solo avanza. Parece que ya no tienes fuerzas para contestarme, humano patético. Este es tu final. ¿Qué? Eso es. Tu insecto. ¿Estás tratando de volverte loco con esa habilidad mientras estás en esta condición? ¡Ah! Exactamente. La última lucha. Diviérteme hasta el final. ¿Tienes curiosidad por saber cuál es realmente este poder? ¿Qué? Bien, entonces. ¡Pruébalo tú mismo! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve un humilde humano como tú? Este no es poder humano. Este es el poder del rey. Hey, ¿qué tal, damas y caballeros? Este es Cita Chill ya despidiéndose de este humilde resumen. Quiero pedirles disculpas si al final se siente un poquito el audio diferente, ni yo mismo sé qué pasó. Y que creo que este será el último resumen que por ahora le haga este manga, ya que termina pues este arco de la habilidad suprimida del prota. Y quiero dejarlo avanzar al menos hasta otro arco para tener una trama completa o una trama que sea interesante de resumir. Sin más que decir, espero que le hayan dado like, espero que se hayan suscrito, espero que les haya gustado más que nada. Y nos vemos hasta la próxima. Déjame un comentario cuál quieres que resuma ahora y lo estaré mirando y diciéndote cuál resumiré. Gracias. Chao. Damn.